salir con su amiga. Hi. ¿Cómo están? Bienvenidos a un vlog más. Como pudieron ver, fui al gimnasio y también ya comí, pero olvidé grabar eso. I'm so sorry. Ahorita estoy editando, acabo de subir algo en mi Instagram también. Voy a tratar de editar un poco ahorita y después me voy a arreglar. By the way, Lorena está conmigo, si se acuerdan de ella. Me vino a visitar una semana. Y lo más padre es que hoy es Halloween weekend, o sea que es el weekend, el fin de semana de Halloween. Hace no sé cuánto tiempo que pasamos Halloween juntas. ¿Cuándo fue la última vez? Creo que fue mi cumpleaños. Fue hace como 10 años. Pero bueno, hoy tenemos un concierto súper emocionante, el cual es el de Karol G. Convencí a Lorena que fuera porque dice que le gusta Karol G, pero que por mí va a ir, que no es como su favorita. Bueno, y claro que tenemos que ir a algunas fiestas de Halloween. Bueno, ni siquiera tenemos fiestas, vamos a ir como a algunos bares, a algunos clubs. Pero bueno, so sorry, Perla está loca y no se calla. Llevo tratando de grabar esto como por 5 minutos, pero Perla... She's on her period. Pero bueno, voy a editar y los veo al rato. Hello, ya estamos listas. Este es mi outfit para el concierto. Está un poco loco, la verdad es que lo compré así porque iba a ir a EDC en Las Vegas y era el outfit que iba a usar, pero ya no fui, entonces me puse así este outfit. Y aparte, no les recuerda a una abeja porque a mí sí, entonces esperen. Este es mi outfit de Halloween, o sea, no puse tanto esfuerzo, dije fuck it. Y pues, como les conté, vamos a ir después del concierto a clubs y todos se disfrazan de algo, entonces yo dije voy a hacer una abeja, ¿por qué no? Y pues sí, este es el outfit. Voy a llevar una chamarra, déjenme les enseño cómo se ve. Para el concierto decidí ponerme esta chamarra. Bueno, no es chamarra, es un blazer largo. Y creo que ya se ve como que un poco más decente, no se ve tan locochón. Va a ser un poco de frío, va a ser afuera. Y me voy a poner unas botas negras
que son esas de ahí. Este es el outfit de Lorena. Lorena es mi staff. Me pasan las cosas. Algo cute, algo simple. Aparte, no traje nada porque no sabía que iba a ir a un concierto de Karol G. Exacto, no trajo la señorita. También traigo aquí algunas cosillas. Mi mamá le prestó un disfraz de Caperucita Roja a Lorena. Y también le presté unas botas que le quedan gigantes, pero se las va a poner al rato. Y también traigo como mi maquillaje para después del concierto hacerme touch up mi maquillaje. Ok, y pasó algo súper triste y feo. Pero no súper, súper feo. Lo bueno es que están bien. Pero Paula tuvo que ir a recoger a mis abuelos y a Jimena porque los chocaron de atrás. Están bien, no se preocupen, no pasó nada. Simplemente los tuvo que recoger porque el carro no lo podía manejar. Paula fue a recogerlos porque estuvo lista primero. Pero bueno, ya que llegue Paula, nos vamos para el concierto. Y pues sí, comienza la noche. Pero, yes, estoy súper emocionada. Paula, donde usted le va a decir a su amiga, como amiga, todo bien, y de decirle que deje a ese gato malo, de una vez, dice. Concierto de Karol G. Este es mi outfit, mis antenas, así es como me veo, Lorena, de Caperucita, y vean a esta mujer, wow. Le hice el pelo, le hice los jajaja, le hice qué más, a ver qué más. El, oh, está, jajaja, la foto. María, vas a salir en mi vlog, I don't care. ¡Hola! ¡Hola! Es la... María es la fanática más grande de Karol G. Oh my god. Ok, Paola, no puede ir. Me voy a casa. Sorry, not sorry. Aquí tenemos esta pared de discos en la casa de María. Super cool. Cool, cool, cool. ¿Sabes qué, Jenny? Todo el mundo me dijo, no puede ser sexy Willy Wonka. Eso no existe. Excuse me. María ayer se disfrazó de Willy Wonka y se veía súper bien. Súper bien. Que me vas a tener que mandar una foto para que todos vean cómo te veas de Willy Wonka. Of course. La voy a poner aquí. Aquí. En 3, 2, 1. Esto es como algo que Kendall Jenner manejaría. Low vlog. Estamos muy hambrientas. Venimos a desayunar, pero esto ya se convirtió en más como un brunch, una comida, casi cena, porque hemos esperado por una hora para nuestra mesa. Pero no nos importa, porque la verdad es que nos gusta mucho este restaurante y podemos esperar hasta otra hora. No, just kidding. No. Update,
a mi vlog. Estamos afuera del restaurante, acabamos de comer. Se nos antojó café porque está esta camioneta de café aquí, como un truck de café. Y se ve bueno, ok. Entonces pedimos, yo pedí una de pistache porque lo probé en Dubai y está súper, súper rico. Y normalmente aquí no tienen sabor de pistache, ok. Pero pedimos. Uy. Uy. Oh, hoy es Halloween, what the heck? Happy Halloween. Happy Halloween. Happy Halloween. Hay mucha gente aquí, hay como un pequeño festival de carros, no sé. Y nuestros cafés están aquí. Yeah. El mío en Dubai era verde. ¿Sí es de pistacho? A ver tu reacción. Mmm, delicious. Sabe igual, ¿no? Sabe a jabón. Sabe a jamón y el hombre escuchando al dueño ahí. Ay, no, no, sí, sabe a jamón. Sabe a jamón. A ver, quiero probarlo. Sabe a jamón. Venimos por dulces para dar en Halloween y esto es lo que escogimos. Reese's, nos encantan. Kit Kat, yum. Sneakers, yes. Entonces, todo esto. Acabamos de pedir Starbucks, Vale y yo. Pedimos un white mocha con sweet cream cold foam. Esta vez no le puse caramelo porque dije no, enough. Pero yummy. Gracias a Paola, a mi abuela, ahora le encanta el matcha. ¿Verdad, abuela? Update, me voy a maquillar de Catrina simplemente porque no tengo un disfraz para hoy día Halloween. Entonces dije, ¿saben qué? Solamente me quiero maquillar como una Catrina, ¿ok? Entonces compré este delineador negro porque no tengo uno así. Y mi abuela tiene este lápiz porque estamos en su casa. Entonces vamos a buscar inspo. Norena, ¿tú también te vas a maquillar así o no? ¿What? Me vas a maquillar. Oh, yo. Yo. No lo sé, yo no. A ver. Pero eso no es como. No sé, como que ya me da. Expectativa. Realidad. Oh. Todos los dulces de Halloween. Yum. Aquí tenemos nuestros dulces. Look so good. Look at my costume. I love your costume so much. You're welcome. Happy Halloween. Vamos a probar el pan de muerto. Look at this. Yummy. Hace tiempo que no pruebo un buen pan de muerto, así es que let's try this. Mi buena rebanada. What do you say? Chicken. Ah. You're welcome. El TikTok de update, estamos en In-N-Out y yo estoy así, pero no pasa nada. Es día de, no, ya iba a decir es día de muertos, pero es Halloween. Estamos en In-N-Out porque a Lorena le encanta In-N-Out y en México no hay, tristemente. Entonces estamos aquí así y pues la traje, ¿saben? Es mi date. Estamos esperando nuestras hamburguesas. Las pedimos para llevar porque pensamos que íbamos a comer en la casa. Pero se van a enfriar, uno. Y dos, ya hay mesa abierta aquí porque no había mesas. Entonces, nos quedaremos aquí. Deberían poner In-N-Out en México. Like si quieren que pongan In-N-Out en México. Sí.
las hamburguesas. Unboxing. Animal Pride. Animal Pride. Ah. Nuestros burgers. Burgers. Juan. Esta. Y dos.